Hola, bienvenidos al Rincón de Slobulus, a este vídeo especial que quiero hacer para recomendaros y daros a conocer un juego de PC gratuito que se llama Trackmania Nations Forever. Para los que no conozcáis la saga Trackmania, pues podríamos decir que es la sucesora espiritual del juego Stunts de Brotherbund de PC del año 1990. Y bueno, la saga Trackmania siempre se ha caracterizado por ser una evolución principalmente a nivel gráfico de aquel juego, pero en esencia es lo mismo. En esencia es, consiste en completar vueltas de la forma más rápida posible a un circuito muy exagerado, muy bizarro, con muchos elementos que no tienen nada que ver en realidad con lo que son los juegos de carreras, pero la verdad que la fórmula funcionaba muy bien en el Stunts y funciona muy bien también en este Trackmania Nations Forever, que bueno, el principal ingrediente que creo que tiene, que hay que destacar, es que es un juego gratuito que se puede descargar desde la propia página del Trackmania y que además de todo es online, lo cual le ofrece pues un elemento de adicción absolutamente brutal. Las competiciones online siempre se desarrollan con muchísimos jugadores al mismo tiempo en una sala y bueno, lo cierto es que se hace muy adictivo por eso, pues por poder completar circuitos en el menor tiempo posible, que ya de por sí es algo que pica mucho, pero sobre todo el hecho de estar jugando al mismo tiempo con 40 o 50 personas, la verdad es que le da un ingrediente muy especial. El tipo de circuitos, como podéis ver más o menos, pues bueno, son cosas muy exageradas, con rampas, saltos, túneles, todo tipo de elementos que hacen del juego algo, como decía, poco convencional en cuanto a juegos de carreras, aunque realmente la adicción que puede producir incluso a los aficionados al género es enorme. Aquí por ejemplo veis pues que tenemos un coche fantasma siempre, contra el que podemos competir por tal de tener una referencia, y se nos va indicando la distancia en tiempo con respecto al mejor crono establecido en ese circuito. Aquí tenéis un poco la interfase. Tenemos también un editor de circuitos que la verdad es que quiero explicaroslo un poquito porque creo que es una de las funciones más interesantes del juego. Hay dos editores, uno más simple y otro más avanzado. Con el simple no necesitáis saber nada porque como veis es facilísimo, simplemente como si de un Scalextric se tratase, elegís las partes, las piezas que queréis ir colocando y es súper intuitivo, súper sencillo y bueno, pues podéis hacer ahí vuestros propios circuitos y una vez que los tenéis hechos podéis irlos probando para ver qué tal son de dificultad, si son divertidos, si no. Por ejemplo, he hecho un circuito muy sencillo y voy a probarlo a ver qué tal se conduce en él. Bueno, 16.66. Siempre cuando se queda ese tiempo marcado, ese queda como el tiempo a batir por la gente que se pueda descargar el circuito más adelante. Podéis hacer tantos intentos como queráis y una vez que estéis contentos con el tiempo que habéis conseguido, que consideréis que ese es un tiempo realmente difícil de superar para el circuito que habéis creado, pues entonces le dais a validar. Ahí está, 16.47, creo que es un tiempo mucho mejor que antes, más competitivo. Entonces ahora le doy a finalizar validación y ya se queda guardado. Cualquier persona que en el futuro se descargue este circuito tendrá que superar el tiempo que yo he hecho, 16.47 personas. Bueno, aquí voy a modificar un poco el circuito para hacerlo un poco más interesante, pues porque creo que era un circuito demasiado corto, entonces lo voy a alargar un poquito, le voy a meter algunas curvas para que sea algo un poco más técnico. Como veis es facilísimo construir circuitos. Ahí estamos. Y ahora pues voy a probarlo a ver qué tal está con las modificaciones. Vamos a ver. Lo que me gustaría destacar es eso que os he dicho. En la página de Trackmania Nations Forever podéis subir vuestros circuitos, los circuitos que hagáis, los podéis subir ahí. Hay ahora mismo en torno a 300.000 circuitos subidos que se pueden descargar de forma gratuita. Todo lo relacionado con este juego es gratuito, creo que eso es lo que lo hace muy destacable. Y como digo, podéis subir vuestros propios circuitos, descargarlos de otra gente. En el foro se crean desafíos de decir a ver quién consigue superar el tiempo que he hecho en este circuito. La verdad es que en cuanto a valor de comunidad y valor de juego online, este juego la verdad es que es de lo mejor que hay. Y lo increíble, y no me canso de repetirlo, es que es un juego gratuito totalmente de descarga. Aquí estoy intentando rebajar un poquito el tiempo, a ver si consigo hacer algo mejor que antes. para ponérselo más complicado a la gente que luego se lo descargue. Bueno, ahí está, ese ya es un tiempo mucho más difícil de superar. Le doy nuevamente a finalizar validación y listos. Bueno, el componente principal, hay un modo de un jugador en el juego, hay un modo de editor, pero el modo principal de juego y donde vais a pasar el 95% del tiempo es aquí, en el juego online. Como veis, tenemos una interfase increíble. A mano izquierda tenemos la clasificación provisional, sector por sector, los mejores tiempos. Abajo tenemos también el chat, se puede ir chateando en tiempo real con la gente que está conectada en la sala en cuestión. Como veis, el juego, la sensación de velocidad que tiene es excelente, los gráficos son fantásticos para ser un juego gratuito. Y aquí, como veis, pues los típicos loops, ¿no? Los loops, las rampas típicas del mítico Stunts de PC. Y bueno, aquí tenéis la clasificación en tiempo real, y ahora mismo me he quedado ahí décimo. Y bueno, cuando el tiempo se acaba en el circuito, tenemos 5 minutos para superar el mejor tiempo que podamos. Y se hace aquí una especie de podio al final con la clasificación ordenada por tiempos y nos dan un puntos, es decir, el juego tiene un sistema de puntos online que es el que hace que tengamos pues una clasificación a nivel mundial. Hay en torno a 7 millones de jugadores registrados, diariamente participan más de 500.000 personas aquí en el juego, se conectan diariamente más de 500.000 usuarios para jugar, con lo cual entréis a la hora que entréis del día, os puedo prometer que va a haber miles de personas jugando. Y bueno, creo que a nivel gráfico el juego es excelente. El sonido es una pasada porque se puede personalizar vuestra propia lista de canciones, vuestros MP3 favoritos los podéis incluir ahí. Así que bueno, en cuanto a jugabilidad, diversión, modo online, el juego lo tiene todo, creo que es recomendadísimo. Así que os dejo los links abajo para los que os lo queráis descargar. Yo siempre estoy ahí conectado, mi nick ahí es también Slobulus, así que si alguien quiere jugar, nos vemos online. Un saludo a todos.